Luis Ortiz Monasterio nace en la Ciudad de México en 1906. A los 16 años, ingresa a la Academia de San Carlos en una época caracterizada por la euforia cultural, por la admiración de las obras de los clásicos griegos, los conciertos públicos, la pintura mural. Este importante movimiento es apoyado por don José Vasconcelos, en ese entonces ministro de Educación Pública. Es precisamente en estos años que el joven Ortiz Monasterio visitaba asiduamente al pintor Diego Rivera, cuando éste realizaba los murales de la Secretaría de Educación Pública. Entre algunas conversaciones cortas con el pintor conoció a José Vasconcelos, quien le propuso realizar los relieves ubicados en el patio del trabajo. A esta comisión, Ortiz Monasterio tuvo que rechazar la propuesta, pues según él, era un trabajo demasiado grande para sus habilidades. Fue Francisco Reyes Pérez decisivo para la evolución artística de Ortiz Monasterio. Con él, aprendió a percibir las formas, observar el modelado y apreciar los valores escultóricos, poniéndolo en contacto con la escultura precortesiana. 1963. Son obras del escultor La Escalinata Monumental del Centro Médico Nacional y La Fuente Simbólica del Seguro Social. Flanquean la escalinata dos columnas coronadas por dos águilas airosas, cuyas alas desplegadas evocan la tradición de la nacionalidad. Al pie de las columnas aparecen las figuras de los ocelotes que custodian los soportes con sus fauces abiertas. En la fuente del Seguro Social se sintetizan a través de las imágenes las ideas de la protección y la ayuda que merecen los seres humanos. Aparecen así representadas las imágenes de la maternidad, las de la relación madre e hijo, las de la república, el medio ambiente social y el ciudadano y los vínculos solidarios que los unen.